El hombre pisó algo blandusco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. La sed lo devoraba. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente dolorido. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano y cesó de respirar. Se sentía mejor.